Hola a todos, bienvenidos a este programa. En casa aprendemos con buen comienzo. Yo siempre empiezo con una sonrisa gigante porque este programa me encanta. Me recuerda a la niñez, me hace revivir esas experiencias de niño. Entonces, qué rico que ustedes que están en casa, cuidadores, niños, niñas, adolescentes, por supuesto, qué rico que estén conectados con nosotros para desarrollar un sinnúmero de actividades que siempre tenemos preparados para ustedes. Hoy, yo siempre les anuncio qué temas vamos a tratar para que se programen y estén muy atentos. Hoy vamos a hablar del arte como una terapia. Y vamos a tener unas manualidades y unos ejercicios muy chéveres, vamos a hacer atrapasueños, vamos a tener unos elementos mágicos que nos tiene preparada una profesora. Además, vamos a tener, por supuesto, al profe Juan Calle con los elementos de música. Y recuerden que siempre al finalizar tenemos una actividad, sea recreativa, de juegos, que por supuesto hoy en nuestro programa también la vamos a tener. Un saludo muy especial para todas las agentes educativas que sé que están conectadas muy juiciosas con el programa de la Secretaría de Educación de Medellín. Bueno, ya tengo mi invitada de esta tarde, se trata de Daniela Martínez, ella es artista, hace parte del Jardín Infantil Buen Comienzo Versalles Marta Liliana Herrera Reyes, así se llama este jardín. Un saludo también para todos los niños y todas las docentes de este jardín infantil. Ella es bachiller académica, además tiene, es licenciada en educación artística y cultural y especialista en pedagogía lúdica, y con ella vamos a tratar temas como la bolsa mágica, el autorretrato, el atrapasueños como un amuleto que tenemos, y porque el arte es tan importante a la hora de vivir momentos de crisis. Profesora Daniela, bienvenida, qué rico que esté con nosotros y con todos esos elementos que vamos a poder desarrollar en casa. Muy buenas tardes. El arte se convierte en una terapia en cualquier momento de nuestra vida. Además, estamos atravesando una crisis actualmente, pero hay una epidemia que es aún mayor, que es la del estrés, la del miedo, la de la inseguridad y como el aburrimiento que nos causa estar en la casa sin hacer nada. Entonces vamos a trabajar unos ejercicios básicos, porque mi intención es que las familias aprendan a mirar esta crisis como una oportunidad para crecer y para salir fortalecidos de esa. Entonces les mostraré unos ejercicios prácticos que van a ayudar a equilibrar nuestro estado de ánimo, mejorando como las relaciones personales entre las familias, entre las personas que conviven en la casa. Listo, pues entonces, como veo tantos elementos en la mesa de trabajo de nosotros, profe, contémosles a todos los televidentes qué necesitan para que ellos puedan desarrollar con nosotros también esta actividad. Son elementos muy sencillos y prácticos para conseguir en la casa, como pintura. Si no tenemos pintura, podemos utilizar, como crear nuestra pintura con elementos como harina, agua, color para anilina. Como la anilina, el color de los alimentos para cocinar, como el frutiño, pintura, marcadores, colores, utilizar el cartón, el papel reutilizable, como tiras, cordones. Bueno, de verdad son elementos muy sencillos que podemos encontrar en nuestras casas. Entonces, la primera actividad, usted me dijo que había una actividad muy bonita que se llamaba la bolsa mágica. ¿En qué consiste? La bolsa mágica, como vemos, podemos utilizar esta bolsa mágica, buscar en nuestros hogares una bolsa transparente y introducirle aquí unos vinilos. Entonces, hay personas pues en la casa, por esta situación que estamos enfrentando, que no tienen estos elementos en la casa. Entonces, podemos crear nuestra pintura utilizando harina, como dije, harina de trigo, agua, con un poco de color para cocinar o frutillo. Entonces, aquí el niño puede involucrarse en hacer esta mezcla, amasar con las manos y como jugar con ella. Ajá. Antes de, digamos, introducirla. Ajá. En la bolsa. Como mezclarla para formar el color y ya se introduce. Es muy importante que la bolsa sea hermética, pero si no se consigue una bolsa hermética, entonces con un cuchillo caliente se puede hacer sellar y reforzar con cinta para que al manipular el niño la bolsa no se riegue o no se ensucie. Bueno, entonces, si quiere, vamos a tocar elementos muy sencillos. Acá tenemos vinilo, como pueden ver, acá tenemos es harina y color del que usan las mamás para hacernos la sopita y demás
alimentos. Y esta en la otra puede ser una bolsita con tierra, con harina, con piedritas, donde el niño pueda dibujar y plasmar en la bolsa sus emociones o lo que está sintiendo. A ese tema iba, profe Daniela, cómo a través de estas bolsas mágicas los niños pueden expresar esas emociones tanto negativas como positivas. Entonces, muy bien, por ejemplo, cuando es muy común que el niño esté aburrido, pero él a veces no sepa cómo expresar que está aburrido, entonces experimenta emociones como el enojo, no quiero hacer las experiencias del día, no quiero hacer nada. Entonces el adulto le va a ir a decir al niño, ay, vamos a pintar en esta bolsa mágica, entonces vamos a pintar. ¿Cómo te sientes hoy? Entonces ya el niño empieza como a plasmar con el dedo cómo te sientes hoy. ¿Qué tal, profe? Si hacemos el ejercicio y aprovechando que tenemos una música de fondo, que también eso sirve, como la música, digamos, también nos traslada, nos lleva como a sentirnos más tranquilos, más relajados, y cómo interactúa con esta bolsa mágica. Muy fácil. La música y con la pintura o esos elementos nos da como la sensación de relajación, nos permite estar más tranquilos, como conectándonos con nuestro ser, expresando todas las emociones como la felicidad, el amor, la paz. Y al contacto con la pintura se nos vuelve como ya podemos como movilizar esas emociones negativas positivamente. Vamos a ver si se ve. Yo ya tengo acá, vea, yo hice un corazón porque hoy estoy de rojo. Vamos a ver si se alcanza a percibir, vea. Yo hice un corazón acá en la bolsa mágica, de amor, de cariño. Bueno, profe, cuénteme usted qué va a hacer. Mientras yo voy dibujando yo voy a hacer otro acá. Yo hoy, digamos que me levanté como triste. Entonces, por ejemplo, hay niños que van a decir, ay, es que me levanté triste. Entonces, aquí el adulto, aquí no se alcanza. Acá no sé, vea, yo dibujé una acá triste. Ay, se... triste. Entonces, aquí el adulto, ay, al observar pues esta bolsa, el adulto va a mediar entre esas emociones. Entonces, le va a hacer preguntas, ay, ¿tú por qué te sientes así? ¿Qué te pasa? Entonces, ya el niño va a responder, como va a decir, ay, no, es que yo quiero salir al parque, quiero jugar y no puedo. Y conversar con ellos. Entonces, ya lo va a invitar a hacer un recuerdo, o sea, lo va a invitar a que él borre esa emoción. Ah, la borramos. Y le va a invitar a decir, vamos a dibujar un recuerdo feliz, ¿qué quieres hacer? Una tarjeta para la mamá cuando venga del trabajo, o un recuerdo feliz. Entonces, el niño al dibujar ya empieza a dibujar y empieza como a movilizar esas emociones. Bueno, hay otra actividad que tenemos y es el autorretrato. Y por acá veo cartón. Yo creo que estos elementos es para el autorretrato. Sí, este cartón, lo primero es, digamos, buscar un cartón o hojas y hacer la silueta del niño. Luego vamos con la ayuda del niño, porque los niños también pueden dibujar, digamos, las partes de la cara, que son la boca, la nariz y los ojos. Entonces, la idea con este autorretrato es que los niños, lo primero con esto es que los niños se conozcan, conozcan su, como la parte corporal, el esquema corporal. Entonces ellos van a empezar a decir, ay, ¿cómo te sientes hoy? Entonces el niño arma la Bueno, profe, la invito a usted, muy sonriente, vea, hoy la invito a que... Vamos a armar, entonces el niño va a armar. Yo estoy así. Yo cogí unos ojos gigantes como los míos y cogí la lengua. Entonces vamos a armar. Mi autorretrato es esto. ¡Ay! Bueno, utilizamos pegatina muy fácil en la casa para armar el autorretrato, o cintica para ir soltando y pegando también. Acá está, los elementos muy sencillos de tomar. Bueno, hay otro tema que es muy bonito y es, todos a veces tenemos como un amuleto. Tomamos ciertos elementos como amuleto, y tradicionalmente el atrapasueños lo hemos conocido como un amuleto. ¿Por qué es importante y qué significa hoy tener
un atrapasueños como un amuleto. Claro, por acá está muy lindo. Bueno, este amuleto es muy fácil de hacer. También podemos utilizar elementos como el cartón, podemos utilizar las hojas, la cartulina, podemos utilizar un plato desechable, hacerle un círculo y otro círculo en la mitad como más pequeño, recortarlo, hacerle como los orificios alrededor del círculo más pequeño y tres en la parte de abajo para colgar nuestras plumas. Yo creo que hoy tiene un significado mucho mayor y es, nosotros siempre decimos cómo atrapamos sueños, entonces por eso le decimos atrapasueños, cómo estos sueños y este atrapasueños se convierte en un amuleto para poder enfrentar la crisis que hoy vivimos. Muy fácil. Por ejemplo, todos los pensamientos, las personas tenemos muchos pensamientos que nos invaden, entonces sale el estrés, la ansiedad, entonces no sabemos cómo manejarlos. Con este atrapasueños, después de que lo realicemos con el niño, lo vamos a colgar en la cabecera de la cama del niño. Entonces, ¿para qué? Para tener todos esos pensamientos, cuando tenemos todos esos pensamientos, los sueños que tengamos, los sueños buenos se filtran por las plumas hasta llegar a como a la cabeza del niño o de la persona. Y los sueños o las emociones negativas quedan atrapadas en la red y ahí mueren. Entonces ahí es donde, digamos, se filtran todos esos pensamientos positivos, las frases motivadoras, como eres valiente, yo soy capaz, todos estos se filtran por las plumas al llegar a la cabeza. Bueno, qué rico poder hacer esos atrapasueños y preguntarle a los niños qué sueñas, qué quieres y qué también quiere dejar ahí atrapado y que se pierda. Bueno, finalmente estábamos hablando de la música como un elemento muy importante para vivir esta época de crisis y usted me decía que íbamos a pintar la música. En este momento tenemos música de fondo también, entonces, ¿cómo pintar la música y qué elementos utilizar? Bueno, para pintar la música, con los niños podemos trabajar. ¿A qué niño no le gusta pintar? Entonces, les encanta pintar, y si es con vinilo es mucho más. Entonces, vinilo, si no tenemos vinilo, entonces con colores, con marcadores. Listo, ¿cómo pintamos? Entonces, lo primero es, vamos a coger una hoja, un cartón. Si tenemos un cartón grande, mucho mejor, para que el niño pueda expresar sus emociones, lo que está sintiendo a través de la música. Pero si no, podemos utilizar una hoja. Vamos a coger una hoja. Una hoja. Y vamos a, le vamos a decir al niño qué elemento quiere, con qué quiere pintar. Pues vamos a pintar con este color. Entonces, después de que esté pintando, listo, el adulto puede poner en la casa una música suave. Como la que estamos escuchando. Como la que estamos escuchando. Y al son de la música va a pintar. Entonces vamos a pintar. Lo que se imagina. Yo voy a pintar con el vinilo. Bueno, acá estoy haciendo unas ondas como de relajación. Entonces, a medida que va escuchando la música, va pintando. Aquí es muy importante mirar como el trazo del niño, porque es muy diferente que el niño pinte suave a que el niño pinte con trazos fuertes. Fuertes. Eso también expresa las emociones. Ajá. Entonces, aquí vamos a mediar, entonces vamos a hablar. A ese punto, Iba, ¿qué relación tiene la inteligencia, digamos, emocional al momento de realizar pintura, de pintar? Al pintar, el niño va reflejando como sus sentimientos de una manera no verbal, va expresando lo que va sintiendo en su interior. Y con la música y la pintura se van relajando como los sentimientos para crear un estado armonioso entre la mente y el corazón. El corazón. Y compartir, digamos, los dibujos en familia. Ajá. Y interpretarlos también. Sí. Entonces ya, por ejemplo, ya después de que ya hemos pintado, sí, vamos a preguntarle al niño, ay, ¿qué estás dibujando? ¿Qué te produce la música? Entonces ya el niño, que el niño tenga la posibilidad de expresar, ay, es que esto es un camino.
¿Tú qué dibujaste? Unas olas, pero mar. O sea, ¿te gusta el mar? Entonces ahí empezar a hablar de los sueños. Por ejemplo, ¿te gustaría ir al mar después de que pasemos toda esta cuarentena o todo este tiempo en la casa? Bueno, esos son los elementos que tenemos que enlazar con los atrapasueños que ya les explicamos, con la bolsa mágica, con el autorretrato y también cómo pintar la música o lo que estamos expresando. Profesora Daniela, muchas gracias por acompañarnos y brindarnos este tema tan chévere para realizar en casa con nuestros niños. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Dani, muchas gracias a ustedes. Los invito a los mensajes institucionales y ya regresamos. Vamos con el tema de la música y los sonidos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso al programa En Casa Aprendemos con buen comienzo. Y ya les había anunciado que venía a la parte de música. Por eso los voy a invitar a que veamos el video de Laura Sofía que nos preparó haciendo y experimentando en casa con la música. Hermosura, le mandamos un abrazo gigante a Laura Sofía y por supuesto a su mamá que sé que estuvo detrás de este video. Y les cuento que ya está conmigo el profesor Juan Calle porque hoy vamos a tener otra experiencia que veníamos trabajando con botellas de plástico, con botellas de vidrio y generando sonidos. Profe Juan Calle, qué rico estar de nuevo con usted aprendiendo sobre los sonidos. Imagínate, el placer es mío, espero que todos estén muy bien, qué bueno que tenemos esta nueva oportunidad de encontrarnos y bueno... Como nosotros sabemos, esta sección está relacionada a que el sonido está en todas partes. Ya en el encuentro anterior habíamos experimentado con elementos muy básicos de la casa. Botellas de plástico de cualquier forma, tamaño, también algunas de vidrio que hay que tener cuidado y hay que tener el acompañamiento por adultos. Y hoy en la clase vamos a usar lo mismo y vamos a agregar, como siempre, algo con que escribir, colores, marcadores, lo que quieran, hojas de papel, pero vamos a agregar un elemento súper importante y es un celular, un teléfono, que vamos a buscar una aplicación para darnos cuenta hoy que la física de la música también se produce en elementos tan básicos como una botella. Es decir, la botella se puede convertir en un instrumento musical real. Entonces, vamos a recordar un poco. Nosotros empezamos a experimentar con sonido, ¿cierto que hiciste la tarea, Pau? Sí, hice la tarea, yo creo bueno, que ya... Bueno, entonces la boquita ya está lista. Vale, espero. Vamos a mirar. Ahí va saliendo. Recuerden que hay que tener paciencia, sí. Eso en casa también. Hay que divertirse, encontrar el sonido. Acuérdense que se aprieta un poquito el labio inferior a la botella y el superior salió un poquito y miren que ya le salió a Pau. Entonces, ¿qué es lo interesante que vamos a mostrar acá? Yo tengo una aplicación en mi celular gratuita que ustedes pueden buscar en cualquier teléfono que se llama Pro Guitar Tuner. Lo voy a mostrar acá que lo tengo escrito. Ya lo tenía escrito por acá para que la encuentren fácil. Pro Guitar Tuner. Es un afinador de guitarra, pero puede encontrar los sonidos de cualquier instrumento. En este caso, lo que estamos haciendo con las botellas. Si ustedes quieren encontrar otro, no hay ningún problema. El asunto es que puedan encontrar cómo medir el sonido. Entonces, voy a mostrar aquí a la cámara cómo
Sí. ¿Cómo se encuentra el sonido? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una agujita arriba que va buscando el sonido y hay un medidor que se mueve abajo y aquí está para las cuerdas de la guitarra, pero como digo, también sirve para viento. Entonces, resulta que en mi casa yo me puse a experimentar porque una cosa es una experiencia y otra cosa es una actividad y siempre lo dejo súper claro. Una actividad es algo que va de un punto A a un punto B. En cambio, una experiencia es algo en la cual yo puedo encontrar múltiples respuestas y no las tomo como un error, las tomo como un aprendizaje. Entonces resulta que en mi casa me puse a experimentar con agua y me puse a experimentar con una misma botella vacía. Y resulta que con ayuda del afinador encontré, que le voy a pedir a la cámara aquí que las tome muy bien, encontré notas reales musicales. Es decir, encontré un do, un re, un mi, un fa, un sol, un la y un si. Y fíjense acá, para los que somos músicos, que es muy interesante. Todos los músicos sabemos que de mi a fa hay un semitono, es decir, hay una distancia más cortica y la botella lo sigue mostrando. Eso a mí me impresiona, eso fue lo que desde niño a mí me llevó a tener ese amor tan grande, esa fascinación por el sonido. Entonces resulta que ahorita lo que vamos a hacer, Pau, es que voy a coger otra vez un embudo cualquiera de casa para que no se nos derrame, lo voy a poner un poquito afuera para que le entre algo de aire y voy a poner justo el agua y le voy a pedir a la cámara que filme la parte del agua abajo para alcanzar esa rayita donde yo descubrí esa nota que es do. Vale, entonces lleno el agua hasta allí. Yo me la voy a imaginar, profe, vamos a ver. Total, qué nota. Vamos a ver qué nota encuentras. Entonces voy a mostrar aquí a la cámara nuevamente el afinador y voy a soplar la botella. ¿Se dan cuenta que se pone verde? Sí. Y esa es una nota muy cercana a un do. Sopla la tuya a ver qué nota es. Boquita. Dice que es un la más altico. Entonces, si le quitas un poquito de agua y lo devuelves a la botella, poquito, así. Allí, y vuelve a soplar a ver qué pasa. Boquita. Míralo, ahí está en verde. ¿Se ve? Entonces, tú tienes un la y yo tengo un do. Es una letra ahí. Es una letra que sale A, que es igual a un la. La. Vale. Entonces, quédate ahí con tu la. La puedo marcar. Sí, por favor, márcala. Esa es la idea, que los niños en casa, y le pones una A o una LA. LA. Y va a ser igual tener un la. Mientras tú estás allí marcando, que la cámara te está mostrando cómo marcas, la, yo voy a subirme a otra nota distinta y voy a viajar a un re a punta de agua. ¿Vale? Que esto es súper, súper divertido. Ahí me falta un poquito para llegar a la rayita. Y resulta que ya llegué al re. Entonces, como tú tienes un la y yo tengo un re, vamos a ver si aquí da también esa re que se escribe D también. La D es igual a re. Vamos a mirar. Cámara por aquí conmigo. ¿Ven la D ahí? Sí. Ahora, hagamos un ejercicio. Tenemos un instrumento que da notas musicales reales y otro que también las da. Entonces, yo hago re, re, re y tú haces la. Yo hago re, re, re y tú me contestas la. ¿Vale? Va. Boquita. ¿Lista? Ya hasta que sale. Otra vez, otra vez. Boquita. Boquita, ese es lo divertido, dale, búscalo. Sí. ¿Se dan cuenta? Yo estoy tú y ella está ta, tú, ta. Más arriba. Claro, re, la, que hasta ahorita es el primer programa donde nosotros encontramos notas musicales. Ahorita voy a tratar de alcanzarte a un la, a ver la, cómo suenan dos las. Pero le toca subir mucho, profe. Ah, es que vamos a subir porque esto es lo divertido. Lo divertido es que cuando uno ya encontró la fórmula, cuando yo encontré la nota, yo empiezo a marcar.
En este caso, profe, voy a hacer un ejemplo, no sé, si yo acá estoy en la, ya es muy difícil, o sea, si sigo subiendo el agua, encontrar otro do, o lo encuentro como en otro Muéstrale nivel. Muéstrale la cámara donde marcaste el la. Marqué el la acá. Exacto, no es difícil, es súper fácil y divertido, lo que pasa es que te tienes que ayudar de un equipo. De un Entonces, equipo. Vamos a mirar, tú sigues en la y yo me subí hasta la. Pero esta botella es más gruesa o más gorda, como dicen los niños, que la tuya. Vamos a ver si suena igual o suena distinto. Vale, vamos a mirar acá. Le voy a pedir a la cámara que me enfoque aquí cerquita, ¿listo? Para que todos en familia ya lo vean. Apareció la A, ahí está la A. Y el tuyo. Vamos a escuchar si suena igual. Boquita. Es exacta, ¡profe, lo logramos! Es exactamente la misma nota. Pero ahora yo me voy a diferenciar un poquito porque también cuando ya las tengo marcadas, yo puedo jugar. Entonces me voy a bajar, te voy a pedir que me acerques la jarra, que esto también lo pueden hacer en casa, súper divertido, así que no hay necesidad de desperdiciar agua. Y vamos a bajar hasta donde podamos. A ver si encuentro... Aquí encontré un sol. Listo, la cámara está ahí conmigo. Entonces, vamos a soplar este sol que se escribe G. Cerquita bien la cámara. Y tú me das tu la. Entonces va a sonar. Boquita. Salió como todo grave. Ahí va. ¿Ven que se oye diferente? El mío es... esa boquita, no, Dios mío. Eso nos puede pasar en casa. Entonces, recordemos algo, la cámara aquí conmigo. Este labio de arriba, derechito, bien pegadito al pico. Y el de encima se sale un poquito. Listo. Entonces, súper divertido el encuentro de hoy. Descubrimos Pao Notas. Pero les agradezco. Quedo muy contenta, profe, porque los dos logramos conectar en la... En el la... Esa lo logré. Nosotros entonces, estamos conectados en do, en re, en mi, en fa, en la. Listo. Gracias a todos. Diviértanse en casa. Pásenla lindo. Gracias, Pao. Bueno, profe. Bueno, profe, recuérdenos, por favor, la aplicación. La sugerencia de aplicación. Sugerencia de aplicación. Pro... Guitar, que se escribe Guitar Tuner, o pueden buscar cualquier cosa, ponen afinador y les va a salir un afinador súper chévere, se divierten, aprenden y en casa montan sus instrumentos. Así es, y por favor, todos si tienen fotico marcando las botellas, nos lo pueden enviar para que en el próximo programa podamos mostrar la experiencia que tienen en casa de esa forma. Bueno, los invito a que vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Profe, muchas gracias. A ti, como siempre. Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, y les cuento que yo ya estoy lista, preparada para hacer la actividad, que siempre tenemos un juego y algo muy importante. Les cuento que hoy vamos a estar con un tema de las capacidades diferentes en el hogar, con las personas que tienen capacidades diferentes, vamos a tratar, entonces se tienen que preparar. Pero mientras tanto, los voy a invitar a que veamos un video que nos preparó Samuel. ¿Listo? Bien. Bueno, ya estoy con el profesor, con el licenciado en Educación Física, Edwin Augusto Gallo. Edwin Augusto Gallo, el profesor que nos va a estar acompañando en esta actividad. Y como les dije, vamos a trabajar como todas esas experiencias desde lo sensorial. ¿Cierto? Sí. Ya me dijeron que me van a colocar un reto. Vamos a ver cómo me va presentando
tapada. Claro, claro, claro. Profe, bienvenido. Pau, muchas gracias a todos, a la producción, por permitirme estar acá, por generar este espacio. De verdad que felicitaciones por todo ese trabajo que hacen, es un programa espectacular. Y felicitaciones a los panelistas que estuvieron conmigo hoy acá, qué trabajos tan espectaculares, de verdad que... Qué bacano, te felicito. Bueno, y con usted también vamos a hacer un trabajo muy chévere, pero antes de que nos explique la actividad, yo veo acá varios elementos. Entonces, qué rico que le podamos contar a las personas qué elementos necesitamos para desarrollar las actividades hoy sensoriales para que, por supuesto, las tengamos súper listas y podamos trabajar juntos, ustedes en casa y nosotros acá desde el set. Vale, bueno, primero que todo, quería hoy expresarles que vamos a utilizar un material en muchos juegos, ¿cierto? Y el más importante es este, papel reciclable. Con este vamos a reutilizar y podemos trabajar toda la semana y podemos hacer. La intención de hoy es que veamos que el juego se puede unir con la actividad física de una forma tan espectacular y tan importante que podemos crear los juegos, los retos, programarnos y hoy vamos a hacer un torneo en nuestra casa a través del juego y la actividad física. Bueno, yo estoy preparada, yo quiero saber cuál es ese primer reto sensorial que vamos a tener. Bueno, ese primer reto es un reto donde nos vamos a tapar y a vendar nuestros ojos. Vamos a potencializar otras capacidades, vamos a vivenciar el mundo y a verlo de una forma diferente. Listo. Y hoy, bueno, primero que todo, pues les puedo explicar de que lo podemos hacer con muchas cosas, medias, lo podemos hacer con bolsas, un tapaojos, o si tenemos gafas, nos ponemos una servilleta y nos la ponemos. En este caso, pues como tenemos esta, en este tiempo que estamos pasando, tenemos todos en nuestras casas, tenemos un tapabocas. Tapabocas. Eso. Y hoy en vez de utilizarlo como tapabocas, lo vamos a utilizar como tapabocas. Ese es el reto que me tenía. Listo. Y... Dios. Ahora, a partir de este momento, quiero que Paola empiece a disfrutar de los sentidos. Listo. Muy bien, yo también lo voy a hacer. Esto es muy importante que todos lo vivenciemos. Listo. Entonces, tenemos apoyo de todos nuestros compañeros hoy acá en el set. Estamos completamente tapados. Uh-huh. Listo. Pau, ¿cómo te sientes? No, asustada. Cuenta. Porque no sé qué cámara estoy mirando, qué estoy haciendo, pero bueno, voy a vivir la experiencia. Muy bien, eso es lo importante de esto, eso es lo importante de vivir un espacio completamente diferente. Muy bueno invitar a todos nuestros niños, y cuando hablo de niños no es solamente de los pequeños, no, niños somos todos. El día que dejamos de jugar, estamos condenados a vivir en un mundo diferente. Entonces, quiero saludar hoy a todos los niños, que lo vivenciemos, o sea, a toda nuestra familia. ¿Y cómo va a ser? Pau, te voy a empezar a dirigir varias actividades. Listo. Varias actividades. Esto es una experiencia diferente para ti, porque no puedes, te puedes desinhibir, puedes expresar, puedes mover tu cuerpo. Entonces vamos a empezar a mover. Listo. Nuestro cuerpo. Muévelo, muévelo. No importa quién te esté viendo, cómo lo haga, ¿cierto? Todo Muy el cuerpo. Muy bien, todo el cuerpo, eso. Vamos a activarnos y de esa forma activamos todos nuestros sentidos, ¿cierto? Activamos Listo. Todos nosotros sentidos que no podemos utilizar en el momento. Muy bien. Y ahora voy a empezar a meterle un poquitico de ritmo. Un ritmo lento para que nos activemos mejor. Listo. Muy bien, entonces vamos a aplaudir. Aplaudimos, Pau. Eso. Y vamos a empezar a elevar la rodilla. Con el aplauso. Y vamos a empezar a aumentarle. Vamos subiendo el ritmo. Cójalo, cójalo primero. Eso, 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 eso. Más rápido. Eso, 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 eso. Muy bien, muy bien. Ya no sé. Mire, si estoy muy adelante, primer muy atrás. Reto, primer reto. Eso es lo más importante. Todos en nuestras casas tenemos un espacio limitado. Y usted, que trabaja tanto en este set, se puede dar cuenta de que es un espacio que usted conoce, que usted a medida que pudo lograr ver, lo pudo contextualizar, ¿cierto? Profe, hay algo que me gusta mucho de este trabajo que estamos haciendo, de este ejercicio, y es que estamos mostrando un programa incluyente, ¿cierto?
digamos que ahí existen muchas personas con capacidades diferentes que también tenemos que aprovechar y, digamos, compartir con ellos y también ponernos en el lugar de ellos en algunos momentos. Claro, claro, eso es espectacular. Imagínate que yo de aquí no te puedo estar viendo cómo me están, cómo estás actuando. Para mí es un espacio que me llena el alma. Soy una persona que lleva trabajando con las personas con discapacidad alrededor de 17 años. Uh-huh. Me incliné por este mundo para poder ayudar a muchas personas y crear nuevas experiencias, nuevas expectativas. Y hoy, desde acá, quiero que las familias disfruten esto. Un saludo muy especial a todas esas mamás, a esas guerreras, a todas esas familias, apoyos, acompañantes que trabajan con estas personas y no encuentran límites nunca, nunca, nunca encuentran límites para realizar cualquier actividad. Y algo que me doy cuenta es que uno empieza, digamos, a despertar otros sentidos. Claro. En este momento, pues digamos que no puedo ver al profe qué está haciendo, no puedo ver a los camarógrafos ni lo que estamos haciendo, pero me guío por la voz. Entonces yo sé que él me está hablando y yo le escucho la voz por acá, entonces yo dejé de estar. Muy bien. Ajá. Entonces, voy a desplazarme un poquito nomás. Listo. Ahora, como estamos tratando de activar, recuerde que el fuego y la actividad física se unen mucho, estamos tratando de activar un poquitico el cuerpo, aumentar esa temperatura corporal. Y entonces, Pau, vas a seguir mi sonido. ¿Listo? Listo. Mi sonido. Listo, y vas a empezar a caminar a ese ritmo, un paso corto, 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 y vamos a hacerlo. Ahora, no vamos a aplaudir, solamente vamos a elevar las rodillas. ¿Listo? Eso. Y mire que el silencio es muy importante porque nos permite agudizar nuestro oído. Y vea que más, como lo decía el profesor Juan Calle ahora, de todos estos elementos que podemos utilizar como ritmo. ¿Listo? Sí. Ahora, muy bien, Pau, espero que hayas disfrutado bastante de este espacio. Recuerde que en las casas lo podemos hacer con la música que cada uno podamos tener, ¿cierto? Y podemos disfrutarlo con diferentes ritmos. Y la voy a invitar a que cierre los ojos y despacio nos quitemos el tapaojos sin abrir los ojos, porque recuerde que un cambio brusco puede generar un desprendimiento de retina o algo. Entonces, hacemos esto y lo vamos mirando hacia el piso y abrimos lentamente. ¿Listo? Por un momento me imaginé en otra parte. Como que se me olvidó que estaba en el set. Muy bien, y es muy importante, sí. Muy importante vivenciar esto, ¿cierto? Mire que nosotros en las casas no creamos este tipo de espacios, o sea, creemos, como lo podemos ver, sí. Creemos que lo tenemos todo, ¿cierto? Que lo tenemos todo. Entonces, bueno, quiero invitarlos a que lo hagan, a que lo disfruten. Sí. Es una forma de activar de una forma diferente todos nuestros sentidos. Con todas las medidas de seguridad. Claro, claro. Pues que no tengamos unas escaleras cerca o que pues estemos acompañados de una persona, un adulto o el cuidador esté ahí, que tengamos una persona que pueda estar como guiándonos las actividades que hacemos para no ir a hacer daños en la casa, maluco, en esta claro, época. Muy, muy importante y muy útil el tapabocas. Recuerden ahora utilizarlos y van a salir. ¿Listo? Bueno, usted me tiene otro reto. De ahí, ya sí. Pasé el primero. Ya, pues, y te felicito. Lo hiciste muy bien. Aunque no te pude verte, pues logré escuchar y bueno. Lo hiciste supremamente bien. Listo. Ahora quiero invitarlos a que hagamos un torneo. Ah, le agradezco mucho al profesor Juan que nos impulsó ahí con la música. Eso, con la música. Listo, entonces ahora vamos a hacer un torneo en nuestras casas. Listo, mire que es un torneo que podemos realizar con toda nuestra familia. Es un torneo familiar. Listo, voy a ubicar esto por acá. Listo, que es donde vamos a llevar la puntuación. Listo, donde vamos a llevar la puntuación. Listo. ¿Qué necesitamos para el torneo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, como les dije, vamos a utilizar papel reciclable, ¿cierto? Listo. Que es donde vamos a empezar a reutilizarlo porque vamos a hacer muchos fuegos con este. Listo. Listo. Entonces, te voy a dar mucho papel. Que vas a utilizar, ¿cierto? Listo. Si necesitas más, acá tenemos. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un vaso con agua. ¿Listo? Un vaso con agua que llenamos previamente para remojar el papel, que es el primer reto. ¿Listo? Listo. Hoy ubiqué esto acá para que... Listo, para que vamos a pegar los objetos. ¿Cómo? Listo, entonces vamos a competir. ¿Puedes coger tu vaso? Mi vaso. Listo, vamos a ponerlo acá donde tú
Eso, nos ponemos así de lado, ¿vale? Entonces, mire que a través del juego vamos a poder trabajar muchas habilidades y capacidades. Para uno adquirir una capacidad, tiene que potencializar todas las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Correr, trepar, rectar, agarrar, ¿cierto? Ajá, todo esto. Entonces, hoy vamos a potencializar varias habilidades para llegar a una capacidad. ¿Cómo es el primer juego? El primer juego de este mundial de familia que vamos a hacer en nuestras casas. ¿Listo? ¿Cómo es el primer juego? Yo debo de partir un pedazo, no tenerlos partidos. Vamos partiendo porque así potencializamos las habilidades motrices. Listo. ¿Listo? Y los niños lo disfrutan mucho. Claro, lo disfrutan. Entonces, vamos rompiendo a medida que vamos viniendo porque entonces vamos a ir aumentando. ¿Cuál es el siguiente paso? Mojamos, ¿cierto? Mojamos. Y vamos a vivenciarlo. Lo llevamos mojadito y vamos y lo pegamos acá. Él se sostiene. ¿Cierto? Muy bien. Hasta el momento, nadie ha ganado. ¿Cierto? Hasta el momento vamos muy bien. Nadie ha ganado. Podemos trabajar de la siguiente forma. Listo. Entonces ahora vamos a ver quién lo hace primero. Yo cuento tres. Partimos un pedazo, mojamos y vamos a ver quién lo pega y regresa acá. Pero no trotando, no. Vamos a hacerlo de lado, de lado. Listo. Pegamos y regresamos, ¿vale? Listo. Listo. Entonces, no, cuéntalo tú, usted es la anfitriona. Vamos a hacerlo, cuenta tú para que tú... Uno, dos y tres. ¡Ay, verdad que era de lado! Vamos, de lado, vamos, vamos. Y regresamos, muy bien. Ahí estuvo, mire. Y ahora podemos ponerle competencia, ¿listo? Listo. En un minuto o 30 segundos, ¿cuántos pongo allá y quién de los dos gana? Listo. Listo. Mejor dicho, hagámoslo en 15. Y le pedimos a los chicos de producción y camarones que nos cuenten. Uno, los 15. Listo. Nosotros hacemos. Pero entonces este tenemos que, porque como estamos haciendo actividad física también, este lo vamos a tener acá, ¿cierto? Esto lo vamos a tener acá. Para que regresemos tenemos que coger el papel. Eso, porque vamos a hacer todo el proceso. A ver, deja la otra hoja porque de pronto lo necesitas. Son 15 segundos y 15 segundos son muy largos, ¿vale? Ay, Dios mío. Bueno, y listo. Y entonces, no, como estamos, vamos a aprovechar y trabajar la lateralidad. Y tenemos cronómetro y todo. Uf. Para que se vean. Entonces, empezamos. Listo. Entonces, ¿no? Cuéntanos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No puedes partir muchos, es uno. Seis, siete, ocho, nueve, diez. No, yo salgo 12, los más grandes. 12, 13, 14, 15. ¡Epa! ¡Profe, no! ¡Me ganó! Tenemos que mejorar esa motricidad fina, pero mire, trabajamos motricidad fina, trabajamos actividad física porque ya sientes que el calor corporal va haciendo su efecto, ¿cierto? Ya va haciendo su efecto. Entonces, en este caso, vea. Yo puse 5, tú pusiste 4. Listo, pero bueno, no termina el juego. Podemos volver a hacer otra repetición, ¿cierto? Entonces, mire que podemos hacer muchas cosas en la casa. Muy importante, llevar el control. Uno para Edwin, cero para Paola. Ojo que eso es algo, eso es algo que nosotros debemos de mejorar en las casas, ¿cierto? Nosotros no premiamos solamente al ganador, no. Porque tú lo hiciste y lo hiciste supremamente bien. Entonces, 100 puntos para el que ganó. Listo. En este caso, entonces, Paola y Edwin. Entonces, 100 puntos y te voy a dar 50 porque lo hiciste supremamente bien. Ah, María, no, por ahí 70. 50, listo, 50, vale. Pero trabajar con números grandes con los niños es muy importante porque eso les genera, de hecho, en las instituciones educativas deberían de mejorar ese tipo de calificación. Porque el número grande incentiva más, es más motivante, ¿cierto? Entonces es importante hacerlo. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Mira, ya tenemos esto. Ven, te acercas un poquito, por favor. Entonces, esto lo podemos hacer, los quitamos y empezamos a hacer las bolitas, mira. Seguimos trabajando, mira. Bolitas. ¿Listo? Ah, mis bolitas van a quedar más grandes. Porque mejor, yo hice imagínate. El papel más grande, ¿sí? Ve las ventajas. No, va, sí, hay ventajas, ¿cierto? Mira, las quitamos todas. Tenemos 5 o 6. Y podemos hacer la cantidad de bolas que podamos hacer. Mira, y estamos utilizando el mismo material. Sí. El mismo material. Y podemos hacer competencias de lanzamiento. Mira.
del lanzamiento. ¿Cómo sería? Vuelvo y lo mojo, ¿cierto? Listo. Y ahora voy a intentar darle alguno de esos punticos que haya. ¿Listo? Ay, ¿cierto? Entonces, y vamos mirando, ¿cierto? Y podemos trabajar en diferentes... Esto lo podríamos hacer sentados. Entonces, mire que todo esto, como es un juego inclusivo, esto lo pueden hacer todas las personas. Sí. Una persona en silla de ruedas que pueda mover los brazos, lo puede hacer. ¿Ya? Sí, hombre, que no puede desplazarse el solo y con ayuda, listo, la mamá lo ayuda y compite con ese otro, ¿cierto? Unos tienen unas habilidades, sí, otros tienen otras, ¿cierto? Y aprovechar eso en familia. Claro, y así lo incluimos, porque la inclusión parte desde el hogar. En muchos hogares no aceptan ese tipo, los hermanos, ¿cierto? Las familias, entonces desde ahí podemos trabajar eso. Entonces mire que es muy importante. Entonces la segunda prueba es esa. Vamos a ver cuántas veces le pegamos. Primero empecemos con algo grande. Pegarle. Listo. Pegarle. Listo. Y mire que lo podemos hacer de todos los tamaños. Yo puedo arrugar esta hoja, ¿cierto? La mojo y empiezo Listo. A hacer Vamos la hacer horma. Una grandecita. Eso. Y así se pueda ver mejor. Eso. Porque si no, digo, no, la mía se cayó allá. Eso. Muy bien. La otra cosa es que no tiene que ser solamente pegarle acá, sino que es una de las variables. Cada juego le podemos hacer muchas variables. Puede ser poner una silla a hacer un gol. Sí, o encestarla. O encestarla por acá. Mire que hay muchas variantes. O poner un tarrito acá donde podamos encestarla. ¿Y qué es eso? Entonces definimos qué competencias vamos a hacer este día y lo hacemos. Entonces mira... Listé tres. Eso. Mira que con este que estamos haciendo, no importa el tamaño, podemos seguir trabajando Listo. Todos los días. Entonces, si esto lo dejamos, hoy terminamos, lo dejamos secar, o lo dejamos en el agua, al otro día lo sacamos y hacemos una bola. Entonces ya no hacemos un trabajo de estos, sino un trabajo de lanzamientos para trabajar la parte deportiva, ¿cierto? Así Entonces, mira es. Que podemos hacer muchas actividades de nuestras casas. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, bueno, pues aprovechemos que tenemos la silla. ¿Listo? Y vamos a lanzar... Perdón, hagámoslo más adelantico. Más adelantico. Y esta vez no vamos a lanzar con la mano derecha. ¡Oh! No. Bueno. Entonces, aquí donde empieza como la otra parte, ¿cierto? La de la movilidad. Sí. Esas personas que no tienen, que tienen una amputación de un brazo, o que no lo pueden mover, o que tienen una parálisis cerebral, ¿cierto? Muchas, muchas y tantas discapacidades, ¿cierto? Sí. En este caso vamos a enfocarnos a un trabajo para la parte física, para las personas que tienen discapacidad física. Listo. ¿Cierto? O movilidad reducida. Entonces vamos a hacerlo con la izquierda. Aparte de eso, que también trabajamos esa parte de las habilidades, ¿cierto? El lanzamiento. Entonces vamos a ensayar primero. Ensayamos, ¿listo? Listo. Vamos. ¿Tú primero? Arriba, ¿listo? Arriba. Muy importante. Hay que practicar más. Así. Bueno, te voy a dar otra oportunidad. Dale, dale. ¡Ay, no! Bueno, otra. Me voy a poner acá en toda la mitad. Una más. Me puedo poner en toda la mitad. ¿Qué? Así, no. ¡Ay, bueno, no! Muy bien. Bueno, ahí voy. Lo voy a ensayar yo. ¿Listo? Uno. Uy, como que lo he practicado, ¿cierto? Por eso usted es licenciado en Educación Física y yo comunicadora, ¿listo? No, pero mira, que potencializamos otras capacidades, sí. ¿Cierto? Cada uno tiene una capacidad diferente y eso es lo que invito a las familias a que lo hagamos, a que identifiquemos esas capacidades que tienen esas personas y las potencialicemos, ¿cierto? Puede ser en lo nivel deportivo, puede ser en lo artístico, pero potencialicémoslo, hagámoslo sin miedo, ¿cierto? Acompañémosles, hagámosle todo ese proceso. ¿Listo? Listo. Yo creo que nos da tiempo de realizar otra de las actividades. Bueno. Porque acá nos vamos, este se va muy rápido, definitivamente. Sí, sí, yo pensé que tenía mucho tiempo. Pero bueno, en este yo quiero mostrar este elemento. Ah, me fascina. Ahí, con toda la precaución, recuerde que solamente la bomba la puede utilizar una persona, claro. Muy importante, una persona, porque si no, se pasan la bomba, inflía usted un poquito, usted otro poquito, claro. En este momento no se puede, hacer eso, entonces, muy importante recordar eso, que si compramos las bombas, cada uno con su bombita. Ok, bueno, estoy mostrando esto, porque en realidad nosotros no lo vamos a hacer con él, pero es un elemento que podemos tener en casa, porque es que esto no nos va a durar para toda la vida. Ah, sí. Tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir trabajando, así de este tipo de actividades en nuestras casas, ¿cierto? Que eso integra a las familias y mejora la sociedad, ¿cierto? Entonces, en vez de esto, por lo que decís, ahorita no estamos como en esa condición, ¿listo? Vamos a utilizar... Bolsas. Una bolsa. Una bolsa. ¿Listo? Sencillo. Y lo más importante es que no vamos a utilizar la boca. Ah. No, la llenamos de aire, ¿listo? La llenamos, eso. Listo.
cerramos y tratamos de hacerlo. Listo, que nos quede lo más sellada posible. ¿Listo? Sí. Muy bien. Si queremos en la casa, para que no nos tire tanto hacia abajo la bolsa, mochamos. ¿Listo? Mochamos las punticas. Las punticas. ¿Listo? A ver, perdón. Rojo. Las tijeras. Con toda la precaución, ¿cierto? Listo. Muy bien. Y ahora, muy bien, podemos seguir trabajando con el agua. Mire, lo lanzamos, listo. Vamos a empezar a lanzarlo, listo. Entonces trabajamos la lateralidad. Enseñamos al niño a reconocer. Hombre, y mire que parece una bomba. Estamos, ¿cierto? Y bien, entonces solo con derecha, vamos a tenerlo, solo con derecha. Entonces el reto consiste en lo siguiente. Listo, lo vamos a hacer. A sostener 10 veces con derecha. Sí. Y nos lo pasamos a la izquierda, 10 veces con izquierda. Listo. Listo. Y el último trabajo es desde acá, vamos a hacerlo un poquitico más atrás. Desde acá vamos a golpearlo a ver quién lo tira más lejos. ¿Quién lo tira más lejos? Listo. Hacemos esta actividad, yo creo que nos da perfecto. Listo, una. Vamos, dos, primero con derecha o con izquierda. 10 con derecha, 10 con izquierda. Listo. Y lanzamos. Listo. Uno, dos y tres. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pasamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, casi, casi! No, eso hay que mirarlo. No. Evidentemente ganaste. No, evidentemente ganaste. Entonces, voy a poner, vea, la premiación. La premiación. 100 para mí, 100 para mí. Pero como ahorita hicimos la otra actividad. ¡Ay, verdad! Y eso, no. Porque es que... En la es otra. Que ese no era, una competencia. Ah, bueno. O sea, eso era una práctica, ¿cierto? Entonces, como practicamos, 100 puntos, 100. ¿Cierto? 100. Sí. Listo. Y en esta... Tú me ganaste, evidentemente. 100 puntos y para mí 50. Listo. ¿Sí ve? Tenemos un empate técnico, 150. Por Dios. Mira, un empate. Y entonces, ¿esto qué tenemos que hacerlo? Desempatarlo mañana en otra actividad. ¿Viste? Entonces, mira que podemos hacer un torneo. Un torneo fácil en la casa, un torneo sencillo, un torneo para integrarnos todos, absolutamente todos, niños, adolescentes, jóvenes, de verdad, súper, súper chévere. Bueno, profe Edwin, muchas gracias por acompañarnos en el programa, muy delicioso, compartimos este espacio. Bueno, qué rico, gracias a ustedes por brindarme este espacio y a todos esos niños que me han permitido seguir siendo niño, Leandro, Steven y hoy a Matías, que está de cumpleaños, que es un gran, gran primo, listo. Bueno, gracias a todos, profe, vamos a hacer el desempate otra vez con bolsa y chao, nos vemos, recuerden, todos los martes y jueves de 2:30 a 3:30 de la tarde. Nos despedimos acá mientras yo hago el desempate con el profe. 1, 2 y 3. Thank you.